Hola, preciosas. Bueno, hasta ahora no he podido deciros nada. Ahora mismo es la 1:30. Estoy a punto de salir del trabajo para ponerme a comer. Y he podido hacer alguna cosa, sobre todo a primera hora mientras desayuno, antes de conectarme, y en el descanso que tengo, que he aprovechado para hacer toda la lista de cosas que quiero poner en orden en mi vida. Y básicamente tengo que crear una rutina de mañana y una de tarde-noche, que las crearé y os compartiré como el primer día haciendo esa rutina de mañana y de noche. Ya veréis qué guay. Pero luego tenía que hacer cómo organizarme el tema de, sobre todo las recuperaciones, que es lo que más me urge y lo más importante ahora mismo para mí. Y más o menos, lo habéis visto en un clip anterior, pero como tengo unos apuntes, unos resúmenes ya hechos de compañeros, lo que voy a hacer va a ser intentar hacer los míos, pero súper escuetos, en el menor espacio posible, a ver si puedo, porque es lo que más me cuesta. Y luego al final hago muchas páginas, me agobio porque hay demasiadas páginas y lo dejo a medias. Mal. Entonces mi idea es hacer eso, que esta tarde estudiaré un rato, ya os iré compartiendo un poco lo que hago. No me he maquillado ni nada porque es que seguramente me vaya a darme un chapuzón en cuanto salga de trabajar y luego ya pues me ponga con todo. Pero vaya, retomar el deporte. Habéis visto que ya estoy en los 80 kilos y no puedo. No puede ser. Aunque sea, si estoy muy muy cansada, aunque sea ir a caminar. Ir a caminar, yo creo que es lo básico que tenemos que poder hacer. Y mejor empezar ahora que no esperar, porque esto es un círculo vicioso. Y al final, si espero un mes más, a lo mejor ya son 85 kilos. No, no puedo. No puedo ni quiero, que es lo importante. Entonces ya me he propuesto cómo hacer esos resúmenes y esas cosas. Estoy mirando también ideas en Pinterest. Si necesitáis cosas así, yo es que, vamos, en Pinterest encuentro muchas formas de hacer apuntes, resúmenes. Si quiero hacer algo en la tablet, pues cómo hacerlo bonito, pero que tampoco tarde mucho. Ahora me da un poco igual lo bonito porque queda un mes y medio para los exámenes y no me he puesto a ello. Entonces necesito hacer un sprint y oye, pues se hará lo que se pueda, pero necesito hacer rápido. No me voy a parar en detalles ni en poner los apuntes bonitos ni nada porque no me da tiempo. Eso ya en septiembre, con la calma, ya lo haré así. También el tema del método del plato. Ahora que voy a ir a hacer la comida, lo de siempre, el 50% verduras, 25 proteínas y 25 hidratos. Por la noche voy a quitar los hidratos, aunque no, no está estipulado así en el libro, pero a mí sí que noto que me va mejor y que sí que bajé de peso haciendo eso la otra vez. Así que como por la noche no me importa tanto comer hidrato o no, a mediodía sí, así que lo voy a hacer un poco así. ¿Qué más? Contaros. El tema UNED o WOC. Llevo un trauma con eso, de verdad. Porque no es decir simplemente me cambio de universidad y ya está. No, están las asignaturas que ya tienes aprobadas, la convalidación de créditos, el traslado de expediente, que es todo un... Bueno, y tienes que pagar en la UNED como 35 euros por un documento. En fin, que no lo sé. No sé si para lo que me queda superarlo en la UNED, y al fin y al cabo yo quiero hacer el máster en una privada. No sé cómo está en el tema de plazas y tal, pero si pasara igual que en la UNED, que solo son a lo mejor 4 plazas para Barcelona, sé que con mi media va a ser imposible en la UNED. Pero si la quiero hacer por privado, el máster, cuando acabe, y en la privada no piden esas plazas y esa nota media, lo tendría que preguntar. Lo voy a preguntar, eso me lo voy a apuntar para hacerlo, porque vaya voz que tengo. ¿Y
¿qué más? Creo que lo urgente ya está. Entonces, mañana tengo previsto hacer la rutina de mañana y de noche, crearla y ya empezarla al día siguiente, no, porque es miércoles, oficina, pero el jueves sí. Entonces quizá también os grabo un vídeo de eso y así que bueno, pues no sé. O a lo mejor la hago luego más tarde y ya aprovecho para grabarla mañana. Ya veremos, pero quizás sí, quizá la grabo mañana porque también tengo ganas de empezar esa rutina de noche y compartirla con vosotras. Así que voy a acabar 4 cosillas de curro que tengo ahora. Me voy a hacer la comida, voy a comer, voy a intentar desconectar un poco porque tengo un montón de trabajo. Y no puedo más, no puedo más, es lunes y estoy ya moribunda a la 1:36 del mediodía. Así que bueno, voy a hacer lo que pueda y el resto ya pues por la tarde se verá después de comer, ya con la calma, a ver si llego a todo, si no, ya veremos. Así que bueno, guapísimas, voy a hacer la comida y nos vemos después. Bueno, preciosas, pues ya estoy por aquí otra vez y me quedan nada, 5 minutitos para salir del trabajo y voy a ponerme a crear las rutinas de mañana y tarde. Madre mía, qué cara llevo. Porque estoy muy cansada. Hoy está siendo un día, de verdad, que estoy siendo súper productiva en el trabajo y con mis cosas, pero es en plan, Dios mío, me vendría súper bien hacer lo de despertarme a las 5 de la mañana y ponerme a estudiar, porque así el resto del día no tendría la sensación esa de que aún tengo que ponerme a estudiar. Entonces lo miraré porque primero quiero leer el libro y a ver cómo lo hace la gente y demás, ver varios vídeos, y bastante tengo ahora con planificarme todo esto. Y así, si ahora planifico la rutina de mañana y de noche, mañana ya puedo grabar esa rutina de mañana y luego por la noche la de noche. Así que voy a ponerme a ello. Vamos a empezar. Rutina de mañana,
lo que pretendo hacer. Claro que hay diferencias. Estoy en bikini. Estoy en bikini que me voy a la piscina. Ahora os enseño cómo está. Y pues nada, eso. Claro, hay días en los que quiero hacer ayuno intermitente, no todos. Y claro, si me levanto a las 5, voy a hacer una rutina. Si me levanto a las 7, como normalmente, voy a hacer otra un poquito más concentrada, ¿vale? Y así pues tengo un poco la rutina de cada día, que un poco los pasos básicos que voy a seguir, y luego pues leer un ratito mientras desayuno, mirar un vídeo o escuchar un audiolibro. Que ya llevo, creo que 8 o 9 libros ya en lo que va de año. Ya comentaremos en un próximo vídeo, os enseño los que he ido leyendo últimamente antes de que se me olvide y no os pueda hablar de ellos. Así que me voy un ratito a la piscina, son las 4:30, acabo de salir de trabajar y necesito desconectar. Es que lo necesito con toda mi alma. Así que un ratito de piscina, estudiar, bueno, ducha, estudiar. Y no sé si tengo que hacer algo más, pero vaya día más intenso. Buenos días, preciosas. Pues nada, que ayer noche no despedí el vídeo. Me puse ya con a ver un ratito Supervivientes, un ratito de lectura y ya se me fue el santo al cielo. Así que aprovecho justo al día siguiente para, antes de desayunar y ponerme a trabajar, deciros que hasta aquí el vídeo. Y que espero que os haya gustado este videoblog. Y pronto muchos, muchos más así. Así que un besito muy fuerte y nos vemos el próximo día.